Mauricio Prieto, cofundador y Chief Marketing Officer de eDreams desde el 99 hasta el 2015 y del 2016 hasta la fecha, socio fundador de Starfish Technology Partners. Después de estar 20 años con una dedicación casi exclusiva a una marca o a un producto, 16 años en eDreams y 4 años en Schwab, en el 2016 cambié de chip y empecé a trabajar como asesor independiente en áreas de transformación digital, marketing, crecimiento y producto. Y tengo clientes que varían desde startups a grandes empresas, también empresas de capital riesgo, private equity y bancos de inversión. Y estos clientes están en Europa, en México, en Estados Unidos esencialmente. Primero es fichar y rodearte de gente distinta a ti. O sea, distinta en cultura, en edades, en experiencias personales, experiencias profesionales. Y gente con la que no necesariamente saldrías a tomarte una cerveza después del trabajo. Esto no tendría que ser un parámetro en cuanto a la creación de un equipo de trabajo. Y la diversidad en los equipos de trabajo tiene consecuencias muy positivas en la innovación, por un lado, y también en la capacidad de conectar mejor con tus consumidores. Otro aprendizaje que destacaría sería que desde los inicios en eDreams teníamos muy claro que queríamos crear una empresa sólida y con permanencia en el tiempo. Teníamos claro que éramos una startup, pero la parte de start lo veíamos como tal, el inicio, y no en sí una finalidad. Entonces, nuestra intención era de pasar lo más rápido posible de una startup a una empresa. Muchos emprendedores tienen la motivación de arrancar, o sea, de lanzar muchos nuevos proyectos. Y lo que queríamos nosotros no era eso, sino era empezar una cosa y llevarla lo más lejos posible. Entonces, en este sentido, sí es importante que cada uno se plantee qué es lo que le motiva a uno. O sea, si es empezar muchas cosas o empezar y acabar pocas. Porque este tipo de planteamiento sí tiene un impacto y unas implicaciones importantes de cara a las decisiones que tomes en tu vida. La cultura es propia de cada startup. En este sentido, es importante que dedicar tiempo y mucho esfuerzo en pensar cuál es la cultura que quieres para tu startup y cuál es la que mejor encaja en tu startup. Y no se trata de copiar una cultura y traerla, porque eso seguramente fracasará. Por ejemplo, la frugalidad es un principio básico de la cultura de Amazon. En cambio, Apple no duda en gastarse 5 mil millones de dólares en construir su nuevo campus o en traer la arenisca que utiliza para los suelos de sus tiendas desde Florencia. Entonces, y en cambio, pues las dos empresas son empresas tremendamente exitosas. Pero la cultura de Apple no funcionaría en Amazon y viceversa. Entonces, es importante pensar y dedicarle mucho tiempo y mucho esfuerzo en decidir cuál es la cultura que mejor encaja contigo y con tu startup. En el caso de eDreams, hemos pasado o pasamos por todo, o sea, desde empezar desde cero hasta un crecimiento, bueno, momentos difíciles al principio, un crecimiento exponencial, compras, adquisiciones, ventas a empresas o adquisiciones de otras empresas, salida a bolsa. Y en cada etapa se necesitan habilidades distintas y se necesitan personas con diferentes predisposiciones para cada momento. Y entonces sí es importante que tengas claro cuáles son estas habilidades que se necesitan en cada momento
del crecimiento o del desarrollo de tu startup y a veces tomar decisiones que no te gustaría tomar, porque no todo mundo funciona en cada etapa de crecimiento de una empresa. Entonces, sí es importante saber en qué etapa estás y qué tipo de recursos humanos necesitas. Creo que viviremos una aceleración en la innovación impulsada por una democratización en la emprendeduría. Los emprendedores son cada vez más representativos de la sociedad y buscan solucionar problemas que les afectan de forma directa y todos los días. Como consecuencia de esto, vemos que están surgiendo hubs digitales o tecnológicos prácticamente en todo el mundo. Entonces, yo veo como mi reto, mayor reto profesional y personal, reto y oportunidad, es en participar y contribuir en la democratización de la emprendeduría. Esto es lo que más me interesa y lo que más me apasiona. Estamos entrando en una tercera ola de Internet, y esta ola se va a ver, en esta ola se van a ver impactados los mayores sectores de la economía y aquellos sectores de la economía que tienen una mayor participación del sector público. Y esto también, si sumamos esto al hecho de que están saliendo o de que se está democratizando la emprendeduría, esto abre grandísimas oportunidades de solucionar realmente grandes problemas mundiales. Y yo creo que esto es lo que a mí me hace ser muy optimista de cara al futuro. Por un lado, por las oportunidades que abre para muchas personas, mientras más personas estén participando en este futuro, más innovadoras serán las soluciones y mayor participación habrá de nuevas regiones y personas que antes no estaban representadas en estas soluciones.